¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades como más refuerzos para Barcelona y Liga de Quito. Además, Alvaro Moreno se descargó contra un ex Barcelona por no querer al equipo. Fallece un familiar de un jugador del astillero, te lo cuento quién es. Carlos Alvaro Moreno confirmó del nuevo técnico de Barcelona, el reemplazante de Fabián Bustos. Pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives aquí la campanita, que pongas en todas y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Lionel Messi casi llora ante las palabras de Juan Román Riquelme, lo que le dijo la gloria de Boca Juniors a la Pulga. En la despedida de Juan Román Riquelme se vivió una fiesta total. En la despedida del 10 de Boca Juniors, este le dedicó unas palabras para Lionel Messi, las cuales fueron: hace muchos años cuando dije que quería hacer el partido me dijiste siempre que sí. Y de verdad que para todos los bosteros, tener la suerte de tenerte acá para nosotros es inolvidable. Mandarle un beso a tu viejo que está por ahí arriba. Espero que lo hayas pasado muy bien. Te quiero mucho. La despedida de Gundogan del Manchester City. Como recordarán, el jugador es nuevo refuerzo del FC Barcelona. Luego de la confirmación de su salida del Manchester City y su arribo al FC Barcelona, Gundogan quiso despedirse de la afición con un video en redes sociales. Sus mejores jugadas y los momentos más memorables en un video que tiene como protagonista el triplete de su última campaña con los ciudadanos. Ganador al mejor técnico de la temporada, Guillermo Almada, y su reconocimiento de la Liga MX. El uruguayo Guillermo Almada, con su pasado en Barcelona de Ecuador, se llevó el Balón de Oro a mejor entrenador por su trabajo al frente de los Tuzos del Pachuca. Bueno, muchísimas gracias y la verdad, feliz, contento. Siempre recibir un premio es un reconocimiento un poco al trabajo y a la dedicación. Pero bueno, como le dije en la entrega, hay mucha gente que nos acompaña y tiene que llevarse este reconocimiento también con nosotros, todos mis ayudantes, el staff, la gente que hace el trabajo diario en Pachuca, que nos provoca mucha información para que después nosotros tomemos las mejores decisiones. Así que el agradecimiento a ellos y también este premio de ellos. Como a una estrella mundial, el recibimiento de los hinchas para Ener Valencia. El goleador ecuatoriano Ener Valencia ya arribó a Brasil para sumarse a las filas del Inter de Porto Alegre. Y los hinchas del rojo desataron la locura al ver a su nuevo astillero, sobre quien tienen muchas esperanzas de que triunfe, tal como lo hizo en otros clubes internacionales. Decenas de torcedores llevaron la camiseta con el dorsal número 13 en la espalda, para así darle la bienvenida al ecuatoriano, con la expectativa de que siga siendo el goleador nato que es y que lo ha convertido en el máximo astillero con la selección ecuatoriana. Conoció las instalaciones del Inter de Porto Alegre, Ener Valencia, y sus primeros reconocimientos del club. Como parte de sus primeras horas en el Inter de Porto Alegre, el ecuatoriano Ener Valencia ya se puso a disposición del cuerpo médico de su nuevo club. En las instalaciones del cuadro brasileño recibieron al delantero tricolor, quien fue presentado ante uno de los integrantes del cuerpo técnico y posterior los chequeos médicos. Recordar que el tricolor agradeció a los hinchas por el recibimiento. Bueno, primero muchas gracias, la verdad que ha sido un recibimiento increíble. Le quiero agradecer a todas las personas que fueron al aeropuerto hoy a recibirme. Bueno, espero que con todo este cariño que está mostrando en mí yo lo pueda recontribuir dentro del campo de juego con buenas actuaciones y con triunfos. Cristian Ortiz será baja en Barcelona por esta para de la Liga Pro, a lo cual el Titi no jugará Copa Libertadores. Alvaro Moreno contó que los jugadores Cristian Ortiz y Mario Pineda, aprovechando la para del torneo, serán sometidos a una intervención quirúrgica de meniscos. Recordar que ambos jugadores no estarán presentes en Copa Libertadores ante su duelo crucial contra Cerro Porteño, ya que de ganar o empatar clasificarán a la Sudamericana. La dolencia, problema de meniscos, en los cuales le permite estar, pero no al 100%. Han estado, nos han acompañado en la medida de sus posibilidades, es verdad, aprovechando la para, como se va a paralizar un mes y una semana, nosotros finalizamos
el partido frente a Cerro Porteño, y ambos jugadores tienen que someterse a artroscopías por tema meniscal, que son temas menores. Después de 2 o 3 semanas ya estarían prácticamente en condiciones con altas para jugar. Entonces, hoy por hoy esas lesiones, gracias a Dios, no permiten una rehabilitación demasiado extensa, así que aprovechar el tiempo. Fue presentado como su nuevo refuerzo. Carlos Alfaro Moreno le dio la bienvenida a Pedro Pablo Perlaza. El presidente canario, Carlos Alfaro Moreno, mediante rueda de prensa, dio la bienvenida al marcador Pedro Pablo Perlaza, a quien también destacó por la entrega que ha dado en el campo y los campeonatos que se ha adjudicado a lo largo de su carrera profesional. Estamos aquí, por supuesto, aprovechamos a presentar en sociedad a nuestro refuerzo Pedro Pablo Perlaza. Como conversamos de manera privada, no solo darle la bienvenida, sino me encantaron sus palabras, ¿no? De reconocer el lugar donde está y de esta gran oportunidad profesional para su vida. Así que, Pedro Pablo, como te dije, figura personalmente, las mayores bendiciones. Un hombre que está acostumbrado a pelear por títulos, así que en este club no nos sirve otra cosa que estar siempre peleando campeonatos. Dos cracks de Barcelona influyeron para que Pedro Pablo Perlaza llegue a Barcelona. El jugador comentó quiénes fueron. Pedro Pablo Perlaza, flamante refuerzo de Barcelona, fue presentado en rueda de prensa ante los medios de comunicación. El lateral derecho tuvo una gran revelación y confesó que Fernando Gaibor y Damián Díaz lo pidieron para ser nuevo jugador torero. Es verdad que agradecido, es verdad que llegar acá a Barcelona agradecido con el Presi. También con el Kitu, Gaibor, que estuvieron ahí hablando para que me traigan y nada, ya hablé con el profe de lo que quiere de mí, son cosas positivas y lo bueno que me llevo casi con todo, porque siempre en la cancha nunca he tenido roce o rivalidad con nadie, siempre he tratado de conservar la amistad porque el fútbol da vuelta y como ves ahora me toca estar de lado acá. Es una responsabilidad, como te digo, enorme. Es otra oportunidad que la vida me da y estoy agradecido con Dios. Ronnie Carrillo, con posibilidades de emigrar al fútbol de Europa. Con esto, la chance de ir a Liga de Quito quedó descartada. A Ronnie Carrillo se lo vinculaba fuertemente con Liga de Quito. Sin embargo, se conoció que el astillero del Nacho podría dar el gran salto al balompié europeo, puesto que ya tendría conversaciones avanzadas. De acuerdo con información del periodista Oscar Portilla, comentó que el goleador no iría al cuadro albo y su próximo destino sería Europa. Además, reveló que todo está avanzado para concretarse el traspaso. La publicación dice: "Me acaban de contar que Ronnie Carrillo no se queda en el Nacional, pero que tampoco se iría a Liga de Quito, que todo está adelantado para irse a Europa. Esperemos el desarrollo de la noticia. Sería un gran salto el delantero". El otro día les contaba a ustedes, les decía qué fue lo que me manifestó a mí el jugador. Y él me dijo: "Yo, si quisiera salir del Nacional, saldría al extranjero, que es lo que yo deseo como jugador, salir al extranjero". El fin de semana llegó esta propuesta formal por parte de salir a Europa. El jugador tiene que ya pensar en las próximas horas qué desea. Si ir a Liga Deportiva Universitaria o salir a Europa, se tiene que oficializar qué va a desear el jugador, si salir a Europa e irse a Liga Deportiva Universitaria o quedarse en el Club Deportivo El Nacional, que a propósito, la dirigencia del Club Deportivo El Nacional también ha hecho su propuesta de mejorar el sueldo al delantero ecuatoriano, que a propósito, el Club Deportivo El Nacional ya hará oficial también la llegada de Kevin Mercado y Kevin Peralta, que les contaba anteriormente que eran los jugadores que iban a llegar al Club Deportivo El Nacional. Eso en cuanto a las novedades de la capital. Descartó a Alfredo Arias y a Santiago Escobar. Carlos Alfaro Moreno se sinceró con un periodista. Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, dio su opinión respecto a cómo va el tema del cuerpo técnico tras la salida de Fabián Bustos. El mandamás amarillo expresó que no hubo contactos por Santiago Escobar ni por Alfredo Arias, nombres que habían sonado últimamente en el radar del club. La realidad es que nosotros, como directiva, no hemos hablado con los dos entrenadores que usted menciona, por lo menos de los que se mencionó en estas últimas horas. Pero nosotros personalmente, con los entrenadores que se mencionaron estas últimas horas, no hemos hablado. Entiendo que cada uno de ustedes, si es parte del trabajo, somos colegas de profesión,
y es parte también de una rama, la investigación, aunque yo esa materia no la di, y estoy terminando una maestría también y tampoco la revisé, esa de investigar siempre algo más, pero en todo caso respeto a quien lo hace. Y a veces el empresario llama y después recién ofrece el nombre del club, eso no quiere decir que interese. Comentó que será renovado por 2 años más. Carlos Alfaro Moreno habló respecto a Damián Díaz. En la misma rueda de prensa de presentación del evento 5K, Carlos Alfaro Moreno detalló cómo será el pago de la deuda que tienen con Damián Díaz, además que confirmó al 10 amarillo por 2 años más. Quito, estamos próximos a un acuerdo en el cual seguramente lo vamos a oficializar. El pedido de él es retirarse en Barcelona, se habló un contrato de 2 años, pero además de eso, fundamentalmente, estamos reestructurando la deuda que hay con Quito Díaz como parte de lo que hemos trabajado en toda esta administración, y de su deuda, pagarla a partir de su retiro en 6 años. Entonces, es un acuerdo muy conveniente para el club. Quito ha dado muestras no solo de que sigue siendo importante en el plantel, sino de su amor por la institución, porque Quito cada año que pasa gana menos, ¿no? Por ahí, porque, a ver, no podemos preocuparnos por todo lo que se dice, pero sí leemos, escuchamos, y la realidad que en esta administración, desde que ingresamos, Quito se ha ido acomodando a las realidades económicas, financieras, y cada uno de sus contratos, como él tiene mayor edad, tiende a ser menor. Esa es la realidad. Y a partir de su retiro, una reestructuración de su deuda por 6 años más. O sea, terminaría de cobrar su deuda en el 2031. Entonces, simplemente pulir detalles para hacerlo oficial. Nosotros, orgullosos de que pueda finalizar su carrera en la institución que ama. Crack, que estuvo en el Mundial de Qatar 2022 con la tricolor, está así de cerca para ser nuevo refuerzo de Liga de Quito. El jugador confirmó la noticia. El atacante tricolor que estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022 con la tricolor, en una entrevista con Área Deportiva, aseguró otras cosas que en su momento el preparador físico de Liga de Quito lo llamó y le comentó que lo van a tener en cuenta para una posible llegada al club. También confirmó que nunca ha conversado con el presidente de Melec y que todas las versiones que lo vinculaban a los azules simplemente son rumores. Aquí nos quisieron vender, no aquí, pero hubo gente que quiso vender que ya está, viene por 2 temporadas el Club Sport Emelec, que ya viene. Tranquilos. ¿Quién? Tranquilos. Hablamos de Ayrton Preciado, que la gente lo puso pum pum en grandote, gigantografías en redes sociales. Ya está Ayrton Preciado firmado, ta 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 ta. Cuidado y va un equipo de la capital. Cuidado y va un equipo de la capital. Está más cerca de allá que de acá. Se descargó contra exjugador de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, comentó que el jugador no quiso saltar a la cancha y ni más jugó con el equipo. De un jugador de Barcelona que ya no está, no voy a nombrar quién, que el año pasado nosotros queríamos que venga, que venga, que venga, que venga, y finalmente vino. Destacadísimo. Y el año pasado le dijo al entrenador, estaba en la banca, y le dijo, calienta. Dijo, profe, la gente me insulta mucho, no le voy a hacer bien al equipo. No quiso entrar. Entonces, yo en ese momento, cuando me enteré, en ese momento no, después me enteré de lo que había sucedido, dije, este jugador no juega más en Barcelona. No jugó más. Entonces... Falleció familiar de un jugador del astillero. En el programa de Una YouTube revelaron el nombre. A ver, nosotros estábamos anticipando el día viernes que teníamos el contacto con ustedes de que Samuel Sosa había abandonado o no había estado entrenando con normalidad en el equipo millonario. Bueno, el jugador ni siquiera había estado acá en el país. El jugador se había ausentado por un tema familiar. Había tenido el fallecimiento de un familiar cercano.
y el jugador, esto obviamente el fallecimiento de una persona, un ser querido, inmediatamente viajó hacia Venezuela y obviamente no avisó absolutamente a nadie. Entiendo que va por ahí la situación. Habló respecto al tema de refuerzos de Barcelona, la periodista Flor Alfaro dio varios nombres y uno que está descartado. ¿Puede llegar a ser del gusto de Barcelona, Ontaneda? Bueno, incluso lo de la búsqueda del central y reforzarse en ese puesto lo hemos conversado acá, ¿no? Sobre todo por lo que pasó en este primer semestre, esas fechas que Paco Rodríguez se estuvo recuperando de una dolencia, hizo falta un central de mucha jerarquía y experiencia. Claro. Consulté el tema de Ontaneda y me dijeron que hasta el momento no estaría en el radar, por lo menos hasta ahora sí se está analizando posibles nombres para reforzarse ahí, pero Ontaneda de momento no. Ok, Ontaneda no es un jugador que está siendo observado por Barcelona, a pesar de que la búsqueda... O al menos hasta ahora. Por ahora, sí, por lo menos hasta este rato. Ontaneda no está siendo observado por parte de Barcelona. Complementa bastante, Flor, lo que tú estás diciendo con lo que mencionaba Andrés hace un momento. Habló del nuevo técnico de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, y la búsqueda del reemplazo de Fabián Bustos. Respecto a la actualidad, expresó Carlos Alfaro Moreno que pronto decidirán el tema del nuevo cuerpo técnico, donde comentó que están en la búsqueda del reemplazante de Fabián Bustos y que además el nuevo estratega será de jerarquía. Yo personalmente hablé con un solo entrenador que no es los que se mencionaron y que en este momento está trabajando en un equipo, por eso al ser muy respetuoso, hasta ahí nomás la charla. Me preguntaste Alejandro Segundo Castillo y Pablo Troviani, son hombres de la casa, estamos sumamente agradecidos. Si estamos viendo carpeta, estamos analizando. No soy de marearme mucho, como decía, tenemos 200 carpetas y tengo visualizado el proyecto deportivo. Y creo que hoy estamos en un momento de dar un salto de calidad. Ojalá, podamos hacerlo. Si no, seguimos adelante como estamos, seguimos trabajando de manera organizada, ordenada, cumpliendo con todo el mundo y trabajando con la grandeza que queremos que trabaje un equipo como Barcelona. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Topes y chao.